my time. You are all I want. Neither a first one nor be alone. Breathing in your love or your touch. Oh, it's what I'm living for. Say I'll never waste my time. I'm all you want. Oh, yeah, we live it up, I know for sure that I'll always be yours. Equipo, muy buen día. Como siempre, es un gusto contar con su compañía. Hoy fue un día bastante caluroso y estábamos pensando qué hacer cerca de Ciudad de México. Nos pusimos a buscar en internet y encontramos Playa Vikingos. Playa Vikingos se encuentra a 2 horas de Ciudad de México en el estado de Morelos. Playa Vikingos es un restaurante bar a las orillas del lago de Tequesquitengo. Y si quieres saber un poco más del lugar, vamos a dar. Morelos es uno de los destinos más visitados de México, no solo por su cercanía con la Ciudad de México, sino por su clima privilegiado y sus hermosos escenarios naturales como el lago de Tequesquitengo, un fascinante cuerpo de agua de 14 kilómetros de diámetro y 45 metros de profundidad que ofrece la escapada perfecta para un viaje familiar en fin de semana. Ahí es posible disfrutar de diferentes actividades llenas de adrenalina como el esquí acuático, paseos en kayak o en lancha y hasta viajes en globo. Playa Vikingos se encuentra al pie del lago de Tequesquitengo en el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, sobre la calle Laguna Iberia número 1 en Tequesquitengo. Tiene un horario de lunes a jueves de 10 de la mañana a 8 de la noche, viernes y sábados de 10 a.m. hasta la medianoche y los domingos de 10 a.m. a 11 p.m. La entrada a Playa Vikingos es gratis, sin embargo, los visitantes tendrán que considerar un consumo mínimo de 350 pesos por persona más los costos de las actividades. Este destino ubicado en Morelos se hizo famoso en redes sociales por sus bellos escenarios y su ambiente relajado, perfecto para un viaje de fin de semana. El lago de Tequesquitengo, ubicado a 1 hora y media de Ciudad de México, también es famoso por sus playas y clubes que prometen diversión y descanso entre escenarios fantásticos. Uno de ellos es Playa Vikingos, un paraíso para los viajeros no solo por su belleza, sino por sus múltiples opciones para descansar y sus hermosas vistas del atardecer que se pueden admirar desde sus columpios sobre el agua. Si aún no lo conoces, te decimos cuánto cuesta viajar a esta playa considerada uno de los destinos más cercanos a la CDMX. Si quieres pasar la noche aquí, lo mejor es rentar alguno de los alojamientos que se encuentran a la orilla. Muchos de ellos tienen alberca o jacuzzi para disfrutar en compañía de tu pareja o amigos. Tú eliges cómo pasar el día. Lo único que debes de hacer es relajarte y saborear el ambiente tropical que ofrece, como si estuvieras en medio del Caribe. Al entrar puedes encontrar todos estos lugares que no tienen costo alguno. Simplemente tienes que consumir 350 pesos por cada persona. Y aparte hay más espacios como estos que puedes rentar por 1200 pesos. También hay jacuzzis y otras cositas. Vemos que las instalaciones, por ejemplo, el baño o los baños, los tratan de mantener en muy buen estado, bastante limpios. Muy, muy bien, Playa Vikingos. Miren nada más este otro espacio, por si quieren estar un poquito más cómodos. También te sirve para varias personas y tiene el mismo costo que la anterior. 1200 pesos. Sin costo alguno, con tu consumo, tienes acceso a la piscina del lugar. ¿Qué es esta? La verdad está bastante, bastante agradable. Esas son algunas de las embarcaciones del lugar. Aquí cada espacio tiene un nombre, como este que se llama El Rincón Colombiano. Y miren nada más, ¿qué tal les parecería cerrar algún negocio en este espacio con una vista muy bonita a el lago? También hay jacuzzis privados que puedes rentar por todo el día para que uses solamente tú y tu familia. Miren nada más estas palapitas para que puedan tomar algo.
justamente a la orilla del lago. Y además de las lanchas, también hay jet ski, por si quieren rentarlas por una hora. Este lugar se está haciendo bien, bien popular en redes sociales por ser considerado uno de los espacios más instagrameables cerca de la Ciudad de México. Más, por ejemplo, este trono de Game of Thrones, pero de playa vikingos. O este jacuzzi con una mesa justo al lado de donde están las embarcaciones. También hay un espacio para DJ para divertirnos los fines de semana. Aquí puedes encontrar una gran variedad de opciones gastronómicas y además es pet friendly. También debes pagar el costo de dos casetas. La primera es la de Tlalpan, que cuesta 138 pesos, y la de Alpuyeca, que tiene un precio de 77 pesos. Si haces un viaje de ida y vuelta, el costo aproximado de tu viaje a Playa Vikingos por persona es de 800 pesos, tomando en cuenta que solo pagarás el precio de consumo mínimo en el club de playa y el viaje de ida y vuelta. Además, tiene un restaurante que ofrece una gran variedad de platillos de mariscos para que te sientas en una verdadera playa. Si decides ir en familia, debes saber que también hay zona de juegos acuáticos para que los más pequeños también se diviertan. Aquí puedes divertirte durante la noche, ya que todos los fines de semana hay bailes y DJ invitados que se encargan de poner el ambiente. Algo bien, bien, bien chido es que en la noche prenden todas las luces y esto le da una apariencia bien, bien bonita. Miren nada más estos spots para unas fotos para Instagram. Aquí no es necesario traer nada, pues todo lo encontramos en la barra del lugar. Recuerda que para nosotros es muy importante tu suscripción. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un nuevo video. Si este video fue de tu agrado, regálanos un like. Es totalmente gratis. Recomienda el contenido de este canal para que cada vez más gente se una a esta hermosa familia. Si quieres ver algún otro lugar, déjalo en los comentarios. Todos y cada uno de ellos son respondidos personalmente. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como YouTube, Instagram y TikTok. Bendiciones.